analizar la vida y digo, mano, ¿cómo una mujer bella, una mujer que hace ejercicio, una mujer trabajadora, una mujer responsable, una mujer de carne dura, que está rica, rica, cómo está sola? Tú sabes, no, mano, no. Entonces, bueno, tuve un jevillo ahí. Pero viene y me deja la semana pasada. Y se cree que yo no me di cuenta que es para no regalarme en San Valentín. Sendo maceta es lo que es. Me tiene bien, mira, me tiene hasta aquí. ¡Uy! Mira esto. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en abogado de Ricky para que me cojan guiando borracho y tenga que renunciar. Oh, más fácil. Conviérteme en esponja de fregar para que apeste agua de fregado y me boten al zapacón. Oh, te la voy a poner bien sencilla. Conviérteme en bolsa de papita, que cada año viene más llena de aire y más vacía de papa. Mau, yo de verdad que admiro tu positivismo ante la vida. ¿Estás feliz? Feliz, conseguí un trabajo bien chévere en el concierto de Farruko. Mau, eso ya pasó. Sí, me enteré hoy. Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir, no tengo teléfono, porque con 500 pesos tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono. Yo digo tanto a ese juez que lo único que le deseo es que llegue a la casa y encuentre en su cama a Tomás Rivera chats con la mujer. Y la mujer esté en salchichats. ¿Botaste el golpe? ¿Estás bien? Respíralo. Estoy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la crisis? No sé. Porque llamó primero Carlos y tú sabes que siempre está en crisis porque ese vive con la hermana de Predator. Ajá. Y Larry también llamó, no sé, parece que le pasó algo a los rompenolas. Ah, mira. Betty, dame un vinito rápido porque estoy bien arrollado, mano, bien arrollado. ¿Esos son unas postales? Sí, no, el que pasa es que tú sabes que viene San Valentín, entonces... Estoy saliendo con tantas jevas a la vez que tú sabes, estoy adelantando, me conseguí unos ponchadores para ir adelantando, hacerlo más rápido, pues un montón, ¿no? Un montón. Sí. Ok. Deja ver si entendí. Ajá. Ok. Viene San Valentín. Ajá. Tienes unas postales. Vas bien. Muy bien. Ok. Vas bien. Tienes unos ponchadores. Exacto. Para ponchar estas postales. Exactamente. Entonces, significa... Uh-huh. Que tú no le vas a escribir mensajes personalizados a la jeva. ¡Por supuesto que no, Betty! ¡Por supuesto que no! Son un montón, me tomaría un mes, por eso es que tengo los ponchadores aquí. Mira, estos son buenísimos, mira. Este dice para la mujer de mi vida y este dice para el amor de mi vida. Bien distinto, tú sabes. Diablo, un embuste y un embuste más grande. Exactamente. ¿Y entonces qué te vas a tomar? Dame un vino. Vino. Tú sabes, mira, que mi ex una vez yo le encontré una postal y, ajá, le pregunté quién te mandó esa postal. Y ¿sabes qué me dijo? Eso fue Cupido. Yo no le creí. Y un día llegué a casa y había un tipo en calzoncillo encima de la cama. Yo le dije, ¿quién es ese? Y me dijo, viste, por no creerme, es Cupido. Mau, nada, pregunta por preguntar. ¿Tú le viste la ala? No, pero le vi la flecha. Las plumas atrás estaban un poquito caídas, pero la flecha estaba derechita. ¿Tú sabes qué yo creo, Mau? Yo creo que a ti Cupido te odia, hermano. Es más, tú deberías prenderle una vela a Cupido. Aunque yo creo que una vela no te va a dar, hermanito. Prende, tiene un velón. No, tú definitivamente velón no tienes. Tiene un barbecue. Porque debes prender un barbecue. Es más, a todos los vecinos tuyos, el árbol de Navidad seco, haz una fogata completa, porque tú vas a necesitar ayuda de Cupido un montón. Ah, mira, de hecho, esta es la de tu ex, ponchala tú mismo, coge. ¡Ah! Ahí está. Gracias. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un bizcocho de cumpleaños y te entierren todas las velas hasta el final y que venga alguien y te corte en el medio en circulito y después te corten en triangulitos alrededor. Y que venga la tía Jamona, que siempre va a todos los cumpleaños, y saque papel de aluminio de la cartera y meta el pedazo redondo y se lo lleve para la casa y lo meta en el freezer y lo deje un año y lo saque al año y te caliente y te coma y te vuelva a guardar estos 2 años. ¿Entendiste la idea? ¡Respíralo! ¿Qué es eso? ¡Mira cómo me quedó! Nuevo look, ¿cómo me queda, Shupi? ¡Wow!
¡Brutal! Ay, Chipi, estaba un poquito nervioso por él, pero en serio quedó. ¡Ay, qué duré! ¿Qué te puedo decir, Chupi? Mira, parece que tienes un gato muerto en la cabeza. Sí. No, no, ¡no! Estoy vacilando contigo, no, papá. ¡Nodito ya! Pareces una flor. ¡Ay, gracias! Una coliflor. ¿Tú sabes a quién se parece de verdad? ¿A quién? Te pareces a Sila María Calderón. ¡Mira qué linda! No, 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 fue el relajo. Parece que las Candelario te sembró muerto casero en la cabeza. Chupi, demanda a la estilista que vas a ganar, te lo aseguro. ¿Okay? ¡Ay, Chupi, no me digas estas cosas, no me digas estas cosas, por favor! No, 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 yo tengo que hacer algo. ¡Mi cabeza parece un brócoli! Más o menos. O sea, que yo salí una vez con una jeva, mano. Okay. Y esa noche... lo que tuvimos fue tan y tan y tan salvaje que terminó así despeluzada. ¿Cómo terminó? Lo hizo. Y ella llegó lacia, lacia, lacia. Y cuando yo la dejé, parecía que tenía el afro de Tego Calderón. Por todos sitios, mano. ¿Tú sabes que mi ex siempre llegaba despeinada y con el pelo lleno de nudos? Sí, con razón, porque siempre que yo la veía, le daba una buena cepilla. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto, pero tanto, con todas las fuerzas de mi alma, que lo único que te deseo es que vayas al mismo estilista que este. ¡Ah! ¡Ah, Dios, no, qué pasaste! ¡No me digas estas cosas! ¡No me digas esto! ¡Mira, me da una histeria! ¡Ay, no me digas que me quiere este! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay, no me lo voy a hacer! ¡Ay, yo quería un nuevo look! ¡Ay, Chupi, se supone que yo me viera bien chulito! Sí, te ves chulito, pero sin la H. Chulito sin la... ¡Mira! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchacho, mi lema de hoy es sencillito. Estoy como rastrillo. Me llevo lo que sea. Oye, ¿y quieres escuchar la moraleja de hoy? La estaba esperando. Escúchate esto. Esto era un boquete de los muchos que hay en las carreteras de este país. Ajá. Pero era un boquete pequeñito. ¿Qué pasó? Cayó un aguacero. Se tapó el boquete y los carros no lo veían. ¿Y qué pasaba? Le pasaban por encima y ¡tacatatá! ¡Y tacatatá! ¡Y tacatatá! Caían en el boquetito. Y de tanto que cayeron, ¿qué pasó con el boquetito? Se fue poniendo más grande. ¡Moraleja! Ay. Cuando el boquete está mojado, se abre. No quiero nada aquí, no quiero nada aquí, que me está saliendo cara la jugada aquí. ¡Ay, qué es eso! Cálmate, cálmate. ¡Lari! ¡Luiso! Parece que tienes un bonchinche en la cabeza. ¡No! No, si van a seguir con esto, yo no voy a hacer ningún show. Punto, me voy a cambiar el pelo. Me lo voy a cambiar de nuevo para que lo sepas. ¡Adivina qué le traje! ¡Coque! Cacho, lo que traje fue un problemón. ¿Qué pasó? ¡Ay! Si siguen con ese vacilo. ¡Sila!